Buen día, mis corazones. Bienvenidos, chicos, a sus clases virtuales. Les saluda su profesora Cintia Montañés del Colegio Ingenieros Uni. Bienvenidos a todos. Hoy trabajaremos el curso de aritmética con un tema muy bonito, adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Muy bien, mis niños, presten mucha atención al video. Muy bien, ya antes de empezar con la adición y la sustracción, vamos a recordar las fracciones heterogéneas. ¿Ya? ¿Qué son las fracciones heterogéneas, mis corazones? Son todas aquellas fracciones que van a tener diferente denominador, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el denominador, mis? Ah, ya. El denominador vendría a ser las partes en total que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí tres cuartos vemos, ¿no? El denominador es cuatro. Muy bien. Luego vemos cinco octavos. El denominador es 8. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí podemos observar que cada una de estas fracciones tiene diferente denominador, ¿verdad? Muy bien. Luego vemos tres sextos y luego también un medio. ¿Ya? Muy bien, mis niños. Ahora, corazones. Vamos a aprender también sobre las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes, mis corazones, van a tener el mismo valor, aunque parezca diferentes. Estas fracciones son en realidad lo mismo. A ver, ¿cómo mis? Acá tenemos un medio es igual a dos cuartos y dos cuartos es igual a cuatro octavos. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer para que las fracciones sean equivalentes? Lo que tenemos que hacer, corazones, ¿ya? Es multiplicar. Vamos a tener que multiplicar, ¿no? A ver, un medio, ¿ya? Vamos a multiplicar. Tenemos que multiplicar tanto el numerador como también el denominador, ¿ya? Entonces multiplico, ¿no? Uno por dos, dos. Dos por dos, cuatro. Ahí tengo dos cuartos. Ya ahora, dos cuartos también lo voy a. Voy, le voy a colocar su fracción equivalente. Entonces lo multiplico igual, tanto en el numerador como en el denominador. Dos por dos, cuatro. Y cuatro por dos, ocho. ¿No? De esa manera, ya. Estas tres fracciones no tienen el mismo valor. Todas tienen el mismo valor. ¿Ya? Porque si nosotros lo vamos a simplificar. Ya, al final nos va a dar un medio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son lo mismo? Porque cuando multiplicas o divides a la vez, arriba y abajo, por el mismo número, la fracción mantiene su valor. La regla, a recordar, es lo que haces a la parte de arriba, que es en el numerador, también lo tienes que hacer en la parte de abajo. ¿Ya? A ver, vamos a conocer aquí unos ejemplos para que les quede esto mucho más claro, mis niños. Muy bien, aquí estamos viendo entonces, ¿ya? La fracción, ¿no? Lo que les comenté hace un momento. Un medio, ahí está la fracción de un medio. Ahora, si yo esta fracción de un medio, ¿ya? Le voy a colocar otra fracción equivalente, ¿ya? Que sea la misma. Lo voy a multiplicar. Fácil. Multiplico numerador, ¿ya? Arriba y multiplico denominador abajo. ¿Ya? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Muy bien, si tú te fijas en el gráfico azul, está pintada casi la misma parte, ¿verdad? Solamente como está dividida en más partes, ¿ya? Pero, no, no, pero viene a ser lo mismo, ¿te das cuenta? Muy bien, ahora tenemos 2 cuartos. Y si 2 cuartos le quiero colocar otra fracción equivalente. Lo multiplico por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2. 8, muy bien, tengo 4 octavos. Mira, ven la imagen, 4 octavos, es lo mismo, ¿te das cuenta? Muy bien, ahora si tú deseas, también lo puedes multiplicar por 3, arriba y también abajo, por 4, por 5, por 6 o por 7, ¿ya? Muy bien, es lo que veíamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo hacer fracciones equivalentes? A ver, ¿ya? Cuando vamos a trabajar con fracciones altas, corazones, si queremos reducir, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el, tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Ojo, si lo divides entre 6, entre es entre 6 en el numerador y en el denominador. ¿Ya? En este caso, 24. ¿Ya? 32 avos, ¿ya? Vamos a tener que dividirlo entre 8, ¿no? Recuerda que tiene que tener, ¿no? Se, se, se puede tener que dividir tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, 24 entre 8, 3. 32 entre 8, 4. Esto quiere decir que 3 cuartos es equivalente a 24, 32 avos. Son equivalentes, tienen el mismo valor. ¿Ya? Luego vemos, para poder, ya, para poder aumentar, ¿no? Cuando vemos que una, una fracción es pequeña, nosotros la podemos aumentar multiplicando, de tal manera que lo que multipliquemos en el numerador y en el denominador sea el mismo número, ¿no? En este caso, dos cuartos, ¿no? Dos cuartos. Ya es equivalente a 6 doceavos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? 2 dos, dos por 3, 6. Y 4 por 3, 12. ¿No? Estos dos son lo mismo, hijitos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a aprender el método de la homogenización. ¿Por qué es importante que yo les haya enseñado un poco sobre las fracciones equivalentes, chicos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque este método consiste en que en que cuando vamos a tener fracciones heterogéneas para poder sumar o para poder restar yo tengo que convertir la fracción heterogénea en una fracción homogénea de en esto consiste este método de homogenización no una vez ya convertida en homogéneas ustedes saben que es mucho más fácil de poder operar verdad muy bien pero cómo lo vamos a convertir mis a ver aquí tienes dos tercios ya, coma, tres novenos. Estas fracciones son heterogéneas, si tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque tienen diferente denominador. Uno es tres y el otro es nueve. Son distintas. Ya, ahora, el método de homogenización consiste, ¿no? Ahí tenemos nosotros el número el, la fracción menor, que es dos tercios. Ya, que yo tengo que multiplicar tanto el numerador y el con el denominador. Ya. En, en un. En el denominador que me dé 9, chicos. Ya, tenemos dos tercios ahí. Entonces, a ver, ¿3 por cuánto le tengo que multiplicar para que me dé 9 de denominador? Recuerda que se tiene que quedar 9 para que sean homogéneas, ¿verdad? Entonces, yo buscaré, ¿no? 3 por 1 no puede ser mis 3, no. Tiene que llegar a 9. 3 por 2. 6 tampoco, 3 por 3. Ah, mi, muy bien. Entonces en el denominador tiene que ser 3, ¿no? Por ahí te vas a dar cuenta. 3 por 3, 9. Y arriba también. Si lo multiplicas abajo, arriba también. Ya, 2 por 3, 6. Abajo ya lo tenemos convertido, chicos, ¿no? 3 por 3, 9. Y arriba, 2 por 3, 6. ¿Ya? Es decir, ¿no? Aquí estamos utilizando lo que son las fracciones equivalentes, y si te das cuenta, ¿no? Dos tercios es equivalente a seis novenos, es lo mismo. ¿Ya? Solo convertida en una fracción homogénea, nada más, pero es lo mismo. Entonces, ahora sí yo tengo seis novenos y tres novenos, son homogéneas. Tienen el mismo denominador. Entonces, de esta manera yo las puedo sumar o las puedo restar, porque no sé de frente nada más. Es mucho más fácil de operar. ¿Ya? Luego, ahora voy a tener aquí, mira, dos cuartos y seis dieciséis Son heterogéneas, tienen distinto denominador. ¿Qué voy a hacer, mis? A ver, 16 dieciséisavo, Dieciséisavos. 16 avos lo podré convertir. Ya lo podré convertir en 4. A ver, ese 16 de denominador, ¿lo, en 4. Recuerda que tienes que convertir el denominador y tienen que ser iguales. ¿Puede ser? Mm, podría ser dividiendo, ¿verdad? Muy bien, acá pueden ser dividiendo o también multiplicando, chicos. A ver, entonces, en este caso, ya vamos a trabajar con dos cuartos. Entonces, 4, que es de denominador, tengo que buscarle un número que se multiplique y que me dé 16. ¿Ya? Muy bien, lo encontré. 4 por 4, 16. Entonces voy a multiplicar por 4 al numerador también. 2 por 4, 8. ¿Dónde coloco la respuesta? Abajo porque ya está convertido. ¿No? Tenemos ahí, ¿no? 8, 16 avos. Si te das cuenta, ¿verdad? Ahí está. 8, 16 avos. Esto quiere decir que 2 cuartos y 8, 16 avos son equivalentes, chicos. ¿Ya? Muy bien. Bajamos al otro 6/16 y me doy cuenta que ahora ya los dos son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, que es 16, ¿verdad? Ahora sí tú puedes operar. Ahora vamos a sumar las fracciones heterogéneas con el método de homogenización. ¿Ya? Tenemos que convertir, ¿verdad? Convertir en una fracción equivalente que tengan el mismo el mismo denominador, chicos. Tenemos tres quintos más cuatro décimos. Muy bien. A ver, ¿cuál es la fracción menor? El que tiene el menor denominador. Ya, a ver. Cinco. Vemos ahí el cinco, ¿no? Muy bien. Ahora cinco. A ver, ¿por cuánto tendré que multiplicarlo para que me dé diez? Para que tenga de denominador diez vaya ah, por 2, ¿verdad? 5 por 2, 10. Arriba también tengo que multiplicar por 2, 3 por 2, 6. Muy bien, ahora 3 quintos es equivalente a 6 décimos, ¿verdad? 4 décimos lo bajo. Y es mucho más fácil para poder operar, ¿no? Tenemos de denominador 10, 10, son homogéneas. Le colocamos de frente el 10 y la parte de los numeradores solo los sumamos. Sumamos 6 más 4, que es igual a 10. ¿Cuánto tenemos? 10 décimos. 10 décimos es igual a qué? 10 entre 10, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es 10 entre 10? Es igual a 1, ¿verdad? Muy bien, corazones. Muy bien, ahora vamos a tener aquí, ¿ya? Dos cuartos más 15 veinteavos, ¿verdad? Muy bien. Mil, ¿cómo voy a hacer aquí? Tienes que convertir, ¿Tienes que, tienes que hacer que dos cuartos tenga de denominador 20, convertido tenga de denominador 20. ¿Cómo lo haces? Fácil, lo multiplicas. Busca un número que multiplicado por 4 me dé 20. ¿Cuál sería? 5. Muy bien, entonces 4 por 5 es 20. 2 por 5, que es en el numerador, es 10. Esto quiere decir que 2 cuartos es equivalente a 10, 20 ¿verdad? Muy bien, ahora bajamos 15, 20 y lo vamos a sumar porque ya está mucho más fácil. Son homogéneas. 20 de denominador pasa de frente. En el número 2 solamente se va a sumar. 10 más 15, 25. Muy bien. Ya ahí tenemos 25, 20 a Si ustedes desean también lo pueden reducir, chicos. ¿Cómo reducir mis? Vas a simplificar. No, vas a, vas a... Le vas a quitar arriba y abajo para que le puedas reducir. Muy bien. Ahora tenemos... ¿Ya? Un tercio más tres doceavos. Mis, pero son heterogéneas, ¿no? Porque tienen diferente denominador. ¿Cómo hago para convertirlo un tercio en homogéneas? Que tenga de denominador 12. Fácil, chicos. ¿Tres por cuánto me da 12? Por cuatro. Muy bien, entonces por cuatro vas a multiplicar en el numerador y en el denominador para que veas cuál es su fracción equivalente a un tercio. ¿Ya? Muy bien. A ver, tenemos 4 doceavos, ¿verdad? Muy bien, más 3 doceavos que hemos bajado. ¿Cuánto tenemos? Ah, ya, muy bien, 12, 12, correcto, de denominador. Y en el numerador solo sumamos. 4 más 3, 7. ¿Cuánto tenemos? 7 doceavos, correcto. ¿Podemos simplificar? No, ¿verdad? No podemos simplificar porque 7 doceavos. Arriba si le quitamos 7, ¿Ya? Quedaría 1, pero en 12 no le puedes quitar 7. 12 entre 7 no se puede, ¿no? Ah, no, entonces queda 7 do doceavos nada más. Ahora, vamos a ver la sustracción de fracciones heterogéneas. Es lo mismo, corazones. Ya, el método está en que nosotros tengamos que convertir nada más la fracción, ¿ya? La fracción heterogénea en una fracción homogénea para poder operar de una mejor, de una mejor manera, más rápido. Ya, 3 cuartos menos 5 octavos. Muy bien. A ver, 3 cuartos. 4 de denominador. Para que sea 8. ¿Cómo hago? Puedo multiplicarlo, claro. ¿Por cuánto lo multiplicaré? A ver, para que me dé 8. Por 2, 4. Por 2, 8. En el numerador. Multiplico por 2, igual 3 por 2, 6. Tengo 6 octavos, ¿no? Entonces quiere decir que 3 cuartos y 6 octavos son equivalentes. Ya, muy bien. Ahora tengo aquí 5 octavos. Muy bien, lo bajo. Ahora solamente voy a restar, ¿verdad? Como tienen el mismo denominador, se coloca el mismo número, 8. Ahora en, la, en el numerador, si vamos a operar, 6 menos 5, 1. ¡Qué fácil, mis! Ahora tengo aquí 5 sextos menos 10 treintaavos. ¡Guau! Wow, a ver, uno tiene denominador 6, otro 30. Son heterogéneas, ¿verdad? Ahora el 6, puedo trabajar con el 6, ¿verdad? 6, para que llegue a 30, ¿por cuánto tendré que multiplicarlo? Muy bien, o también puedes trabajar a la inversa, 30, para que sea 6, ¿cuánto tienes que dividirlo? ¿No? Cuando tú ves que es un pequeño, un número pequeño, una fracción pequeña con números bajos y quieres aumentar, se multiplica. Cuando ve tú ves que son fracciones grandes con números, con números mayores, como es 10 treintavos, y quieres reducirlo, ya Tam lo divides. Divides tanto en el numerador como en el denominador. Así se trabaja, chicos. ¿Ya? Pero en este caso vamos a trabajar con la multiplicación, ¿ya? En Zoom ya les voy a enseñar cómo hacer con la división, chicos. A ver, 5 sextos, entonces 6 de denominador para que llegue a 30. ¿Por cuánto multiplicaremos? Por 5, 6 por 5, 30. Y 5 por 5 en el numerador, 25. ¿Ya? Esto quiere decir que 5 sextos es equivalente a 25, 30. ¿Ya? Muy bien, ahora sí lo podemos operar. Tienen el mismo denominador, 30, 30. Entonces lo pasamos de frente nada más, ¿no? Ahora, en el numerador, 25 menos 10 vamos a tener que restar. ¿Cuánto sale? 15. Muy bien. 15 treintaavos. Ya, si ustedes desean, lo pueden reducir. Ya. 15 treintaavos. Lo reducimos. Le quitamos. Si le quita el le quinto arriba, le quita el quinto abajo. Ya, para poder simplificar, tienes que quitarle la misma cantidad. ¿Párate? Muy bien. Tenemos siete novenos menos un tercio. Ya, muy bien, ahora tienen que tener la misma, el mismo denominador, o bien 9 o bien 3. Tú puedes elegir con cuál de, lo, cuál de los dos quieres convertir, ¿ya? Muy bien, entonces voy a trabajar con un tercio, muy bien, un tercio, a ver, 3 de denominador, para que llegue a ser 9, ¿por cuánto le multiplicaré? Por 3, correcto, 3 por 3, 9, y 1 por 3, que es la parte eh, en el numerador, 3, un tercio es equivalente a tres novenos. Muy bien, ahora ya lo tengo listo. Son homogéneas, mismo denominador. Le coloco, voy a operar. Siete novenos menos tres novenos. Nueve, denominador pasa de frente. Y opero la parte en, la, en el numerador. Siete menos tres. ¿Cuánto es siete menos tres? Cuatro. Tenemos cuatro novenos, ¿verdad? Aquí no podemos simplificar cuatro novenos. Porque si le quitamos mitad, a cuatro, quedaría dos, pero mitad de nueve, no se puede, ¿verdad? No, no se puede, solo quedaría cuatro novenos, ¿ya? Muy bien, mis niños, vamos a conocer el último ejemplo, chicos, ¿ya? Llegamos a la parte final, ¿ya? Tenemos ocho catorceavos menos dos tercios. Uy, mis, ¿qué tenemos que hacer? Convertirle que tengan el mismo denominador. O bien elige el que tengan de denominador 14 o 7. Cualquiera de las dos opciones tienes. Y ahí voy a elegir que tengan de, de, el mismo denominador 14. ¿Está bien? Muy bien, entonces observo dos séptimos. 7 por cuánto multiplicaré para que me dé 14. Recuerda que siempre tienes que empezar por el denominador. El numerador puede variar, chicos. Pero el denominador tiene que ser lo mismo. ¿no? Entonces siempre tienes que fijarte en el denominador por cuánto tiene que ser multiplicado para que tenga el mismo valor que la otra fracción. Para que se puedan operar. ¿No? En este caso, 7 por 2, 14. Bueno, sí me da. ¿Ya? Y arriba también multiplico por 2. 2 por 2, 4. Ahora ya convertido, sé que 2 séptimos ya es equivalente a 4 catorceavos. ¿Ya? Ahora ya tengo ya mis fracciones homogéneas. Ya está convertido, tiene el mismo denominador. ¿Ya? Y le voy a colocar ya 14, ¿no? Pasa de frente y resto. 8 menos 4, 4. Qué fácil, mis. Ya, muy bien, corazones. Entonces, ¿en qué consiste el método de la homogeneización? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Que las, que, que las fracciones, que, es, que son heterogéneas, que, es, que tienen distinto denominador, una de ellas cambie, ¿eh? buscar una fracción equivalente para que al final tengan las dos, ya, el mismo denominador, sean homogéneas. Ya, así trabajaríamos mis corazones. Aunque también hay otras técnicas, ya que más adelante les voy a enseñar que también ya es para la resolución de adición y sustracción de fracciones heterogéneas, ¿ya, mis niños. Muy bien, corazones. Vamos a empezar por este método. Ya. Muy bien. Cuando terminen de ver el video, recuerden que deben de copiar la clase a su cuaderno. Ya todo va a estar en plataforma. Y ya después nos vamos a ver en Zoom, mis niños, ¿ya? Para poder complementar su aprendizaje.